¿Qué hay de la comunicación? Bueno, creo que tienen bastante comunicación. Sí, porque su yegua le entiende. Y ya. Eso para hacer la cena. Ahora mirad también la lengua. Sí, el gesto que hacen para cuando lo entienden así. Se relamen y luego... ¿Qué? Aquí está... ¿Qué es lo de la lengua que ha entendido? La lengua es normalmente... Entonces cuando sacan una conclusión, entonces es más o menos... Si nosotros estamos pensando fuerte y hacemos esto, nos rascamos la cabeza y sacamos conclusiones, ajá, es así es, más o menos es esta reacción. Cuando resoplan, esto también es, digamos, de bostezar, es un tipo de soltar tensión. En la altura de la grupa para que ella tenga salida. Esto, y ahora te sigues con este nivel de dos pues. De alguna manera que el caballo coja menos peso a la fuerza. Si no, a mí no le puedo hacer claro, no me gusta. Qué loco. Se pone loco. Y al verse forzada se me queda, ¿no? Muy bien. Ahora transiciona al paso. Hola, Vir, ¿qué tal? Bueno, parte, o sea, sé que por lo que me han contado lo montaron fuerte y pues bueno, de ahí que tuviera siempre pues al galope mucha tensión y tal, pero no sé exactamente tampoco por qué le viene, no lo sé.
¿Él concursaba o...? Sí. ¿Cuántos años tiene, sabe? Creo que tiene 20 años. ¿20 tiene? Lo que vemos ahora, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto que ella estaba tranquila ya? Yo he hecho el gesto para atrás, o sea, he dejado de ir para adelante tan rápido y tal, pero claro, no... Esto para todos, digamos, todo lo que hacemos con los caballos para poder trabajar antes con un caballo. Sí. Yo cuando lo había hecho antes, jugando con el caballo. Mira que es peligro, ¿eh? Me estoy siguiendo con la cabeza, me quedo. Hace piruetas y todo, el caballo. Yo quería que hiciera eso con Starbuck. No, papi, ven. Hola, él es muy bien. Una, digamos, para tener esa edad, ya, para haber concursado, esto es muy interesante lo que, digamos, normalmente están completamente apáticos, pero él está atento a cada movimiento, a cada energía. Tira fuerte, ya le queda un trauma y ya no quiere dejarse tocar aquí.
ya he llegado muy pronto. No, simplemente estaba reviviendo esta. Que ya no puedo tener. Que tú estés histérica y yo te diga, venga, relájate ahora, ahora mismo relájate. A ver, así puedes. Es que no, yo no hago salto. Pero es lo mismo. Está la arriba. Lo que quiero hacer ahora con ella es. Ella es muy nerviosa. Siempre se quiere desbocar o algo así. Entonces, para enseñarle que el jinete no necesariamente significa ser algo malo que siempre la empuja, que siempre la le da fuerte o lo que sea. Entonces, es una reacción automática. Si nosotros hemos tenido una experiencia muy mala con no sé qué, con el ascensor, que se ha quedado estancado y no hemos podido salir. Entonces, en nuestra vida siempre tendremos miedo de entrar en un ascensor. Y el caballo igual. Entonces, de esta forma le quiero quitar, digamos, le quiero enseñar algo nuevo, el contacto con él. Vemos todavía que ella está muy atenta, que todavía, aunque la conoce, todavía hay un poco de desconfianza en todo eso. Y por eso no, la desconfianza en el jinete viene a menudo por la reacción automática que ella tiene. Entonces intentan liberarse un poco de la tensión que han tenido. Esto intentamos hacerlo ahora, entonces no hay tensión, no la aguantamos. Ahora puede experimentar realmente lo que es tener algo, a alguien encima y solo sentir. Vale, ahora vamos a dar un par de pasos y poder escoger un poco. Claro, retrota. Ah, va retrota. Por nervios. Ahora vemos que antes, cuando se subió, todavía estaba en alerta. La cabeza estaba alerta. Sí, Gloria está disfrutando. Por este, no, que tenga miedo. A lo mejor tenía miedo. La cabeza va hacia abajo. El paso es normal. No es acelerado. No mires, Gloria. En
Ay, muchas gracias. Un beso. Qué bien. Una pregunta que puede ser determinante. Tú normalmente trabajas con la cuerda. Es preciosa, tiene unas. Sí, aquí es muy bonito. La de la barbilla, el cabello de la barbilla. Es preciosa. Ella quiere hacer lo que ella quiere. Sí, yo también creo también que puede ser que la hayas tenido aquí una hora esperando, obligándole a estar aquí. Cuando ella me amenaza, solo me acusa un poquito, esa es la energía que le transmito. Yo creo que al final, entonces, yo solo le transmito yo esa mi energía. Sí, va a tener que empezar a trotar.
de tus piernas están completamente relajadas. Ahora entramos ya un poco en lo que vamos a hacer ahora con, cuando montamos. Él ahora tiene ese paradar. Entonces tú imagínate que más o menos cuando queremos parar un caballo que no lleva riendas, entonces es imaginarnos que nos relajamos, nos dormimos, algo así. Entonces,